Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada viernes, tenemos los compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Bienvenidos a todos y buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de las novedades de la semana. De la semana, que no son pocas. Que no son pocas, empezando por Estados Unidos, ¿no? Por Estados Unidos, sí. Y junto a Jaime Rubio está también nuestra compañera guapetona, ella, Menchu Balayo. Muy buenos días. Buenos días, mi niña. Hoy hablaremos, como dice Marían y Jaime, de la Obamamanía. Bien, pues empezamos, Jaime, con el tema de Obama. De Obama. Obama, Obama en las elecciones tiene un mérito, que es el único presidente de un país en crisis que ha revalidado la candidatura a presidente. Porque acuérdate que en Francia Sarkozy cayó, en Italia cayó Berlusconi, en Portugal, en Grecia, en todos sitios, sí, ¿no? Sí. En Irlanda. Pero Obama se ha mantenido y además bien, bastante bien, aunque le queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Después se da una cosa contradictoria en todo este tema, que Romney era mormón y Obama católico, que eso es una cosa que sabe poca gente. Y sin embargo, la iglesia americana fomentaba el voto a Romney en vez de a Obama. Porque lo veían como un zapatero español, norteamericano, por sus reformas y sus cosas, ¿no? O sea que lo de Obama ha sido una cosa increíble. Aquí hay un artículo que escribió Felipe González sobre el tema. Voy a leer solo una parte. Dice, queda por resolver ahora en Estados Unidos un marco regulatorio serio y eficaz para el funcionamiento del sistema financiero norteamericano que nos llevó a todos a la crisis más grave del occidente desarrollado. Solo no lo va a poder hacer. Tendrá que pactar con los republicanos. Sin él no lo podemos hacer. Pero si no se hace y no se imposibilitan esa variedad de productos financieros que nada tienen que ver con la economía real, con el empleo, volveremos a otro fracaso. También deberá enfrentar un ajuste fiscal en Estados Unidos que sea compatible con una economía que no retroceda hasta la recesión como ocurre en Europa. O sea que ese es el reto que tiene Obama ahora, ¿sabes? Reflotar la economía americana y sacar al país de la recesión para evitar que Europa sea arrastrada también a la recesión que en la que ya estamos. Sí. Pero más o menos ese es el asunto, ¿no? Así que desde aquí felicidades al señor Obama. Lo que pasa es que la línea que ha llevado Obama y la lucha encarnizada que ha llevado ha sacado el país, está empezando a salir adelante, cosa que en Europa los países están dando pasos para atrás. Entonces esa política ha servido para avanzar, pero si hubiera salido el otro candidato posiblemente esa política daría pasos para atrás por la forma de que él tiene de ver la política, ¿no? Que es diferente. Entonces, si ese consejo o esa ayuda o ese trabajo de Obama ha hecho caminar el país adelante, lo cual quiere decir que está funcionando. Entonces, habría que aplicarse en otros países, por ejemplo en Europa, ese tipo de política, ya que esta no sirve, porque nosotros no vamos a levantar cabeza hasta pasado el 2016, aunque digan que es el 2013. Esos son bulos. El 2013 estamos en la esquina, estamos exactamente igual en el 2012 que en el 2013. Tú ponte en el 2013 estamos iguales, échale este año por delante, estamos exactamente igual. El 14, a ver si se ve una luz en el camino, una luz, pero no quiere decir que alumbre en el camino, una luz, se ve un punto. Pero nosotros no vamos a arrancar hasta el 2016 como mínimo. Date cuenta la cantidad de gente de paro que va a haber ahora a final de año. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en el mejor momento y que se va a arrancar el país en 2013. Tururú que te vi. Y aparte de eso, que son muchas las familias en las que están sustentadas por sus abuelos. Por los abuelos. Por los abuelos, por sus pensiones. Exacto, que si fallan las pensiones, este país... Ya está. Acaba... ¿En la pobreza? En un desastre total. Mira, Grecia. Vamos, más recortes, despidos de funcionarios...
todo lo que se ha montado esta semana en Grecia también con la policía y los manifestantes. En Grecia estábamos. Pero si es que en Grecia, nosotros acabamos de venir de Grecia y nos dicen los griegos, donde quiera que íbamos, y nos decían si éramos españoles, porque claro, vas a comer en un sitio, vas a comprarte unos zapatos, vas a... Y decía, España, España está peor que nosotros, nos decían ellos. Es la imagen que tiene España afuera. No, que le dan ellos. Claro. Sí. Para consolarse. Para consolarse. Claro, entonces ellos están viendo que España está peor que ellos. Y así se consuela. Puede ser la, esa es la, la, es que los griegos, la carta de presentación. Los griegos vivían en una burbuja, porque tú ibas hace años allí, y los griegos poco menos que eran todos millonarios. Uh-huh. Entonces veían a los españoles o a los italianos por debajo de, del hombro. Y, hermano, si usted está al lado nuestro, usted está en la miseria. ¿De qué me está hablando? Y ahora todavía esa mentalidad la tienen. Sí. Entonces te ven a ti como turista pobre, español, como si, si tú fueras al lado de ellos. Y cuando ellos estaban, pero vamos, en un, vamos, lo que vimos, lo que vimos nosotros, en una pobreza brutal, ¿sabes? Miseria se veía por las calles, además. Pero es que ese es el concepto que ellos tienen de hasta España. Hasta niños trabajando. Sí, niños chicos de 6 años, de 7, los ponían a trabajar, tocando, en las zonas turísticas. Y los guardias no les decían nada, además. Nadita. O sea, que oye... Estos niños tenían que estar en la escuela. Nosotros... los extranjeros protestaban. Sí. Al lado de los, de los monumentos emblemáticos, los chiquillos pidiendo y tocando unos pequeños acordeones y un vasito de plástico para la monedita. Para la moneda. ¿Sabes? Y gente como... los chiquillos al hombro pidiendo, pero claro, el concepto que ellos tienen que es que España está peor, es el concepto que tienen por ahí, por lo menos en Grecia. Uh-huh. ¿Y cómo, a qué se ha debido el éxito de Obama? O sea, que, pues las mujeres le han votado a Obama con el tema de roaming, con el aborto y todo eso. Claro, Obama pues a muchas cosas, ¿no? La principal es que él tiene un gran carisma, él sabe vender la moto de maravilla. Después una persona sencilla, que habla con todo el mundo, que se emociona, que da abrazos. Si te fijas en Romney, Romney era un hombre frío. Mucho discurso, sí, pero todo frío, todo en su sitio, todo bien puestito. Sí. Después Romney cometió muchos fallos en la campaña, porque fue cambiando el discurso a medida que le iban diciendo, no, mira, por culpa de decir eso has perdido aquí. Por culpa de decir otro, has perdido en el otro lado. Entonces lo iba cambiando y claro, el electorado dice, joder, este tío cambia el discurso. ¿Y eso cómo nos vamos a fiar de un tío así? Entonces no le votaron. Y eso fue un fallo gordo, ¿no? Sí. Hasta el pueblo de Obama allí en África, los negros brincando y saltando, una fiesta de estas de Lubumba y Kutumba y estaban todos divertidos, sí, pero sí. Madre mía. Pero después dice que en Romney, como es mormón, y además mormón, obispo era, ¿no? Sí, del establishment. El perfecto mormón, ¿no? Sí, un mormón. Y la mujer, cuando ellos se casaron, porque leí un artículo, la familia de ella no acudió, o sea, como que le estaba prohibida la entrada al templo, ¿sabes? Porque ella se convertiría en mormón, ¿no? No, lo que pasa es que la familia no estaría de acuerdo, porque diría, los mormones hasta hace poco se casaban con 4 mujeres. Eso ya está prohibido en Estados Unidos, pero hasta hace poco. Y no estarían de acuerdo, ¿no? Y uno de los fallos de Romney, según decía la prensa americana, fue que en uno de los discursos dice que le iba a pedir a Dios no sé cuántas cosas para arreglar Estados Unidos. Y la gente decía, oiga, ¿a Dios? ¿Cómo que a Dios? ¿Usted lo que quiere es ponerse a trabajar? A su bolsillo. Adiós. Y entonces, claro, esas penduras de patas de la ultraderecha americana... Sí. Eso ya no cuela a ningún sitio, ¿no? Y después el magnate este Adelson, que invirtió un montón de... Bueno, que le sobra el dinero, ¿no? En la campaña republicana se quedó... Con tres palmas de nariz. Pues nada. Que se aguante. ¿No? Ahora lo saca aquí como con ahora se lo saca a lo saca aquí en Madrid. Claro, a los marineros se lo saca ahora. Ahora no lo saca España. Claro, con la reforma laboral, claro. Con la de los casinos y muchísimas cosas más. Eso para ellos calderilla. Sí, pues mira, hablando de la reforma laboral... Sí, coméntanos lo de la reforma laboral. Jaime. Hay dos temas del constitucional que nos llaman la atención. Uno, que se aprobó el matrimonio homosexual. Ah, bueno, primero lo del matrimonio homosexual, sí. Y otro que han admitido a trámite, que eso es dificilísimo en ese tribunal, que también tengo una cosa a trámite. El recurso contra la reforma laboral que puso el PSOE e Izquierda Unida. Dice, a comienzos de octubre, el PSOE y el grupo de Izquierda Plural, que es Izquierda Unida y compañía,
que componen Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña, etcétera, llegaron a un acuerdo para presentar el recurso que firmaron 115 diputados del Congreso. El recurso del Grupo Socialista y de Izquierda Unida está dirigido contra 7 artículos y 2 disposiciones de la norma. Dichos puntos de la ley atribuyen a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos la facultad para acordar la inaplicación de cuestiones pactadas por el convenio. O sea, que el convenio dice esto, pero la reforma dice no, pero si usted no quiere cumplirla, no la cumpla. Y eso se lo ha admitido a trámite el Constitucional, porque es inconstitucional. Dan preferencia al convenio de empresa, establecen un año de prueba en el nuevo contrato fijo para pymes y eliminan los salarios de tramitación, entre otras cosas, en la reforma laboral. Ya hay que ver. Entonces, pues esto, el PSOE y la Izquierda Unida entienden que estos cambios atentan contra el papel institucional reconocido a los sindicatos y también a incluso a algunas empresas. El derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, el derecho al trabajo, todo eso atenta. El derecho a la tutela constitucional y a la tutela judicial efectiva. Es que la reforma laboral que han introducido esta gente es una patada a todos los derechos laborales. A este recurso se suma el presentado por el Parlamento de Navarra completo. Y eso que es próximo al PP. Así como la cuestión de inconstitucionalidad promovida por un juzgado de Madrid, que entendió que algunos aspectos relativos al despido vulneraban el principio de la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad de trato establecidos en la Carta Magna. O sea, que esto va a tener éxito, este recurso seguro. ¿Y qué opinan del tema del matrimonio homosexual? Que después de 7 años, el Tribunal Constitucional ha votado a favor, 8 contra 3. ¿Qué opinas, Mencho, sobre el tema? Pues mira, yo opino que somos personas y estamos en la legalidad todo el mundo. Y esa es una opción. Y que hay muchos homosexuales. Date cuenta que en Europa hay 33 millones de homosexuales. Solo en Europa. Pues, ¿cuántos, Mencho? 33 millones. Mi madre. Eso lo leí yo en la prensa hace algún tiempo. 33 millones de los 500 millones de habitantes que tiene Europa. Son muchos millones de homosexuales, de las cuestiones que sean. Y a mí me parece muy bien todo lo que se haga por el bien común. Y hay una cosa que yo, hoy mismo lo estamos hablando esta mañana en casa, y decían que no les parecía a algunos que los homosexuales o las lesbianas adoptaran niños. Pero pues más vale que adopten las lesbianas y los homosexuales niños, a que estén niños en orfanatos, niños que están ahí perdidos, niños que están metidos en las mafias, que se los llevan las mafias, pues por lo menos son niños salvados de esos lugares. Y aunque tengan dos padres o que tengan dos madres, tienen al menos dos padres y un hogar, dos madres y un hogar. De la otra manera, lo único que están en las manos de las mafias, para terminar con esos niños a saber dónde. Y al menos esos niños pueden estudiar, y el que tenga que salir, con las tendencias que tengan que salir, van a salir, porque casi todos los hijos de los homosexuales y las lesbianas han salido de sus padres y de su madre. No han salido de dos maridos o de dos mujeres. No han salido. Han salido de matrimonio, de pareja. Pues el que tenga las tendencias o el que nace así porque sus características son así, van a seguir saliendo. Pero van a ser niños reconocidos, niños en la escuela, con unas características propias de cualquier niño. Y están salvados. Pues yo estoy de acuerdo que adopten niños. Caramba, lo adopta, y que adopten también matrimonio de marido y mujer, también hijo. Porque ¿qué privilegio pueden tener un niño que sea adoptado por un matrimonio o por otro? ¿Qué privilegio? Si la pareja que se lleva bien se va a llevar bien siempre. Uh-huh. Y las mujeres solteras que se han quedado hermanas solteras toda la vida. Toda la vida y viven juntas. Y están criando a su sobrina o a su sobrino. O han adoptado a una niña. O han adoptado, ¿qué pasa? Sí. ¿Que por eso tienen que ser personas no gratas? Pues no, pues todo el mundo es grato. Y el que es ingrato es el que quiere ser ingrato. No, yo estoy de acuerdo con la ley. Parece muy bien hecha. Aparte de eso, que es un batacazo que se lleva el PP, porque pensaba... Porque después el PP de 7 años... lleve lo que está escrito para él, sí, ya sí. Está. Que se lleve, cada cual que se lleve a su casa lo que le pertenece, y nada más. Uh-huh. Y las leyes están hechas para todo el mundo. No para uno vaselina y para el otro... ¿Y qué ha dicho la iglesia? Pues la iglesia tendrá que... Bueno, la iglesia como se mete en todas partes. Mientras tú le des la cuchara, él va a revolver la sopa, por supuesto.
o la iglesia que se meta a sus asuntos y el gobierno a lo suyo, y nada más. No, en la iglesia, ya ha protestado. Ya ha protestado. Claro, la conferencia episcopal, como es lógico, pues ha puesto un grito en el cielo. Bueno. Y algún periódico también de la rama de ellos también lo ha puesto. Lo que pasa es que, claro, contra... No se le hace caso. Lo que pasa es que, según los juristas, la sentencia es legalmente y técnicamente impecable y correcta. Por tanto, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahora, que tú expreses que no estás de acuerdo con la terminología de matrimonio o no matrimonio y tal, vale. Tienes derecho a expresarte lo que te dé la gana. Claro. Pero sí, la ley es la ley y hay que cumplirla. Y cumplirla. Y ya está, y ella en su sitio. Es lo que tiene que hacer la iglesia, es ponerse en su sitio. A dar misa y a sus rollos marineros. Y en la política, pues también a sus rollos marineros y ya está. Y cada cual en su sitio. Pero bueno, esos son varapalos que se llevan con alegría para muchísima gente y cada cual en su sitio. Menchu, tenías una noticia del tema de que ahora no pago con tarjeta y pago con el dedo, ¿no? Con político, la huella. No político, religioso, no religioso, y del orden político, del orden que estemos. Este país se mueve con dinero, los buenos y los malos. Y además las mafias también mueven con dinero. Pues esto está divertido. Dice que ni con billete, ni con monedas, ni con tarjetas de crédito, y ni siquiera con el móvil se puede pagar ya. O sea, la técnica moderna es poniendo la huella, ¿no? La huella. Y dice que 1.500 clientes de un supermercado de las ciudades de Villanueva, d'Arques y de Angoloseme han accedido, estos son en franceses, han accedido a ser conejillos de India para la empresa francesa Natural Security, que ha sido la primera que ha patentado un revolucionario invento que con su dedo índice lo aprietas en una máquina que está situada en las cajas y entonces hace así, tac, 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 y con eso pagas la compra que has hecho. Dice que los sujetos tuvieron que acudir a bancos para registrar sus datos biométricos y también en sus cuentas bancarias para que cuando vaya al supermercado, donde quiera que vayan a comprar, que esté ya habilitado este sistema, ellos pudiesen pagar. Pero que ni siquiera la tarjeta hay que sacarla del bolso, sino que a 10 metros o a 2 metros la tarjeta la tienes en el bolso y no la sacas, sino simplemente ya con el dedo. Es como si un control remoto te la absorbiera, ¿no? Te viese que las ondas magnéticas llegaran hasta la tarjeta. Dice, la tarjeta sigue siendo el sistema de pago, pero no hace falta entregarle al vendedor. O sea, sigue siendo así. Y que se verá pues cerca de 2 metros, como acabo de decir. Dice, las ventajas de este método de pago son evidentes. Es muy seguro, ya que es imposible replicar una huella dáctil. Claro. Es difícil. Tu huella es difícil que te la copien, dificilísimo. Así que es cómoda porque no hay que acordarse de que la lleva, de que no la lleva, no te acuerdas del número PIN, si tienes firma, si no la tienes firmada, o sea, no tienes ni PIN ni tienes nada, ni PIN ni PON, solamente pongo el dedo. Qué bueno. Dice, las tiendas de momento que se han adherido, que pues es Auchan, Decathlon y Leroy Merlin. Y esta empresa francesa. Francesa porque lo inventaron los franceses. Y entonces están con este movimiento que llevan tiempo preparándolo, porque esto se está haciendo desde el año 2005. O sea, lleva mucho tiempo, muchos años preparando y sacando esta tecnología. Pero también apuntan a que esto sea viable en los aeropuertos. Porque así, en los aeropuertos, en los cajeros de aeropuertos, dice, lo que queremos es establecer una nueva fórmula de identificar a las personas sencilla, segura y universal. Explica esta edición del año en la revista francesa 20 Minutos. Dice que si es satisfactorio, es progresivamente se irá probando en aeropuerto para identificar pasajeros y en cajeros automáticos para poder sacar dinero. Me encanta esta noticia, porque vas al cajero y no tienes que estar, escóndete con así, metiendo las manos para que no nadie te vea, en el supermercado, poniéndote así de lado. Gente que te pone hasta el monedero, se compra un monedero, lleva un monedero grande y lo ponen así a un lado, mira, un rollo. Pero así todo, te están copiando tarjeta, lo cual quiere decir que con el dedo lo vamos a tener pues fenomenal para identificarnos, ¿no? Bueno, de todas maneras, en Londres, cuando nosotros pasamos el pasaporte o el DNI para venir, te lo haces tú solito. Hay una máquina que pones el DNI, pones el dedo, ta, ta. Después otra maquinita
una pantalla que te dice mire para arriba y te mire. Vas haciéndote fotos y vas saliendo con el dedo puesto y el DNI te lo vas poniendo tú. Y un policía vigilando que tú hagas todos esos movimientos. Lo cual quiere decir que hay unos avances. Pues sería fantástico saber que tienes la tarjeta ahí. Y aunque te la roben, es tu huella. Uh-huh. Es tu huella y no. Pero no lo cabe bueno duda. Es que no tenga tu huella la tarjeta. Sí. Porque si encima la tarjeta tiene tu huella, te la roban y chapó, otra vez con eso empiezan los ladrones a hacer pifias, ¿no? Sí, y hablando de eso, hay que recordarle a nuestros televidentes que... Internautas, que España es el primer país de Europa en clonación de tarjetas, de crédito y de fraude con tarjetas. O sea que hay que tener mucho cuidadito en este país con ese tema. Aquí en Canarias no se da mucho, pero en Península, por Península, lo visto, sí. Es una plaga eso. Y Jaime, ¿qué pasa con el tema en la Plaza San Marcos? Bueno, siguiendo con esta serie nuestra de descubrir signos esotéricos en las obras de arte italianas del Renacimiento y un poquito antes también, vamos hoy a descubrir qué signos secretos, digamos, claves secretas o claves celestes, se encuentran en la Plaza de San Marcos de Venecia para los que quieran ir o los que hayan ido ya. Entonces dice este artículo que la primera de las claves se encuentra en la famosa Torre del Reloj de la Plaza. Es una torre altísima que se ve en todas las fotos que hay de Venecia, ¿no? En la plaza. Bien, pues ese reloj que fue construido a finales del siglo XV, por tanto entrando ya en el Renacimiento XVI, se encuentra justo sobre el arco que comunica con la calle Mercier del Orologio. Orologio en italiano es reloj, y basta un simple vistazo para detectar en la segunda sección del reloj la presencia de los 12 signos del zodiaco. Fíjate si había esoterismo en Italia en el 16. Del zodiaco realizados en bronce dorado, porque ellos lo hacen todo artísticamente, sobre un fondo azul oscuro. Este fondo azul representa el firmamento nocturno. Y los signos del zodiaco y los astros en dorado, para que se vea bien. Mm. La sección en la que se encuentran estos signos no está estática encima, sino que va caminando. O sea, se desplaza lentamente para mostrar en qué signo del zodiaco se encuentra el sol en cada momento. Tú fíjate si este trabajo lo hicieron los artistas venecianos. En el centro del círculo interior vemos una esfera que representa a la Tierra. Mientras, un poco más hacia el borde, encontramos otra que simboliza la Luna y que va girando para mostrar en qué fase se encuentran la Tierra y la Luna. O sea, está interesantísimo, ¿no? Uh-huh. Esa es la primera clave. La segunda, son tres claves. La segunda clave secreta no se encuentra tan clara y pasa un poco más desapercibida porque la encontramos en la fachada principal de la propia Basílica de San Marcos y además en la puerta central de las cinco que tiene la fachada. Ahí, en el intradós del arco que se encuentra bajo el mosaico con Cristo sosteniendo la cruz, encontramos una bellísima representación esculpida de los trabajos del año. ¿Qué significa eso? Significa que ponen por cada mes del año al lado un signo zodiacal. Entonces, los trabajos del año es los trabajos de los agricultores, por ejemplo, en noviembre, en junio y tal, ¿no? Dice, y en ella se identificaban los distintos meses del año con distintos trabajos de los campesinos. Por ejemplo, en el mes de noviembre aparecía junto a los signos de Sagitario y Capricornio. Y así sucesivamente, ¿no? Interesante. Sí, está, pero vamos, una de clave. O sea, el que quiera ver arte que se vaya a Italia, ¿no? Porque Italia, sí, bueno, Italia es una superpotencia en arte, claro. En arte, ¿no? Y turística, lo mejor de Europa. Y turísticamente también, ¿no? Porque la gente va a ver arte, ¿no? Sí, principalmente arte, claro. Hombre, después turísticamente muchas cosas bonitas, ¿no? Porque Italia tiene de todo, tiene costa, tiene montaña. Tiene buena gastronomía. Tiene buena gastronomía.
De todo, de todo. La tercera clave celeste, para que tú lo veas, se encuentra en el Palazzo Ducale. Ese palacio lo estuvimos nosotros. En la mitad del palacio está bajo el agua. Pero no le entra agua. ¿Cómo lo hacen? No sé. Tú vas bajando porque la parte de abajo era una cárcel, ¿no? Bajas abajo y por la escalera ves el agua del canal por aquí. Y digo, pero bueno. Ahora no sé si con las inundaciones a lo mejor se les habrá llenado. Pero después tiene un salón principal donde el duque o el duca recibía a las autoridades y tal, que es una preciosidad todo aquello. Bueno, si comenzamos la lectura en el Palacio Ducale, de las imágenes a partir del lado que muestra a Dios creando a Adán, y seguimos en el sentido de las agujas del reloj, descubriremos la representación de los planetas en compañía de los signos zodiacales, además de un lema en latín. Tú imagínate. Así vemos, por ejemplo, que la vida de un hombre, la vemos allí representada, desde la infancia a la vejez, comenzando con un niño pequeño al que la luna gobierna. Fíjate, qué bonito. Por espacio de 4 años. Mercurio, en cambio, domina 10 años en la infancia, a partir de los 4 años. Después entra Marte, el planeta guerrero. Marte nos acompaña en la edad adulta. Y en la vejez, quien nos acompaña es Saturno. O sea que todo tiene un mensaje que iban lanzando los artistas junto al mensaje cristiano, que era obligatorio, ponían ellos un mensaje esotérico en aquellos tiempos. Y por cierto, nadie los quemaba en la hoguera. O sea que se las ingeniaban para mezclar una cosa y otra, ¿no? Curiosamente, los lemas en latín que acompañan a cada representación están extraídos del Tetrabiblos de Ptolomeo, un autor griego, el tratado astrológico más importante durante siglos. Interesante, ¿eh? ¿Qué te parece? Súper interesante. Está, pero curioso, curioso. Pero de todas formas, eso es lo que nosotros que hemos visto bastante arte en Italia, en los artistas, ¿verdad, Mencho? Sobre todo del siglo XVI, XVII, el Renacimiento, eso es. En todos lados ves mensajes subliminales que se salen de la convencional del cristianismo y de todo eso, ¿sabes? Sí, pues ellos tenían también su parte esotérica y su parte del más allá. Entonces, sí, a través de la historia de los egipcios también estaban siempre con el más allá, ¿no? Todas las cosas que ponían en las tumbas, los tesoros. El mismo Leonardo, el Bosco, que es todo un misterio. El hombre siempre ha estado pendiente como en el más allá que habrá, ¿no? Esa parte misteriosa y un poco esotérica, ¿no? El hombre siempre ha tenido esa dualidad. Tanto va a una fiesta como reza al Todopoderoso. Además, como decía una cosa, el otro día había un programa simpático, dice, de Dios que no lo vemos, no sabemos si existe o deja de existir, ¿qué es Dios? Dice, hablamos tanto sin verlo, imagínate si lo conociéramos. Bueno, no pararíamos de hablar entonces. Entonces dice, y eso, mira lo que se ha escrito, y no lo vemos, ni lo conocemos, ni sabemos cómo es, ni si ha existido, y todo lo que hablamos y lo que se escribe, pues anda, que si lo llegamos a conocer, madre mía, no hubiera, viviríamos nada más que para él, ¿no? Para si existe ese ser. No, sí, lo que tú preguntaste antes, que en Italia arte hay en cualquier sitio, hasta en las islas que están dentro de los lagos, por ejemplo, en el lago de Como, o en el lago Maggiore, cerca de Milán. En las islas pequeñas hay jardines, por ejemplo, hechos por artistas de la época, de la época romana incluso, pero sobre todo del Renacimiento, que son una maravilla. Pero tú, por ejemplo, nosotros fuimos en Milán, hay mucha la catedral y todo eso, pero un día por una calle nos metimos en una iglesia chiquitita. Ah, sí, hay qué cosa más bonita. Y en una sacristía chiquitita, pero toda era una obra de toda arte, la iglesia. De los pies a la cabeza. Toda la iglesia, todas las paredes.
Una maravilla, una maravilla. Entrabas allí y te encontrabas como dentro de un cuadro. Vamos, que si te gusta el arte, que te quedas extasiada total. Dentro de un cuadro. Contemplando todo esto, ¿sabes? Yo decía, pero bien de pintura. La pared era toda, toda, del techo al suelo, toda, toda la pared, toda. E incluso la parte de atrás de la sacristía abrieron un trozo para pasar, una puertita. Y era gratis. Y era. Y entramos y era toda la parte de la sacristía. La sacristía era como esto, un poquito más alta, ¿no? Pero toda pintada. Los techos altos, pero toda desde abajo hasta arriba era. Y lo que me gusta son los colores alegres. Todo decorado. No eran colores tristes, oscuros, lúgubres. Colores vivos. Eran vivos, alegres, pasteles alegres, ¿sabes? Sí, en eso es. En las tonalidades. Coloristas, ¿sabes? Eran alegres, algunos pintores eran muy alegres. Sí. Eso está bien porque la diferencia con el arte en España, pero el arte en España es más tétrico. En Italia es alegre total. ¿Sabes? Precioso. Lleno de colorido, de escenas bucólicas preciosas, de mujeres desnudas, que en España son ni en aquella época, pero en los italianos, ¡buah! Ves al Papa cogiéndole el pecho a una mujer, como vimos nosotros en el Palacio Pitti. Con el vestido remangado y viéndosele media nalga. Sí, una cosa que te llama la atención. Bueno, el Papa y la mujer con el chiquillo, con el Papa, en aquella época se casaban los papas y se casaban toda esta gente. Toda la iglesia, los que pertenecían a ese ramo, estaban todos casados y todos liados. Bueno, y tenemos el Oporgia, ¿no? Eso era la repanocha ya, ¿no? Y dice, mira, aquí se corta todo esto, venga, nos inventamos el celibato, el muerto al hoyo. Pero lo dejaban, y el dinero los artistas lo dejaban reflejado en sus cuadros, ¿no? Está bien. Entonces tú ves un poco por los cuadros cómo era la vida de la época, ¿no? Y también de eso, de la iglesia y de los papas, también la corrupción que había. Son mensajes subliminales, pero se ve claro, ¿no? Pero vamos, lo que dice Menchu, que es todo muy alegre, ¿sabes? El arte italiano, incluso la música clásica italiana, Vivaldi, es mucho más alegre que, por ejemplo, la música clásica alemana y todo eso, ¿no? Mucho más divertida. ¿Qué más cositas, Menchu? Pues mira, tenemos aquí que si bajamos la temperatura, los catarros y la gripe mejoran. Sí, dice que la baja temperatura es salud. Y dice que gastamos, dice, dentro de la crisis y de todo este problema que tenemos tan grande, y el ahorro energético, pues por lo visto dentro del ahorro energético es bueno para la salud. Y dice que gastamos grandes cantidades o pequeños a niveles particulares en calefacción, un 21 o un 22%. Dice, por sentirnos más a gustito. Y ponemos la calefacción a 24 grados en las habitaciones, a 20 en el salón, pero las habitaciones pues por lo visto se calientan bastante más. Cuando te vas a acostar pues te encuentras calentito. Dice que estamos en manga corta o tirados en el sillón, jugando a la wifi, los niños brincan, saltan y sudan. Entonces, al saltar y sudar y jugar, pues los niños se ponen malos. Entonces, esto hace que los niños, de alguna manera, se acatarren más y se constipen más. Y dice que todo esto es, que parece razonable que los niños estén en un ambiente cálido. Pero, ¿y si se hace al revés? Se pregunta. Si se hace al revés, dice que hay una actitud de más agradable, porque los nórdicos, como están acostumbrados a vivir con altas temperaturas, pues ellos encienden la calefacción en unos momentos determinados, pero por la noche la calefacción la ponen muy bajita, donde duermen más bien con una temperatura sobre los 19 grados. Y entonces te abrigas con edredones y te abrigas como quieras en la cama, pero la cara y la forma de respirar, la respiración es fresca, es limpia. Por eso ellos están acostumbrados a vivir a esas bajas temperaturas y a no acatarrarse tanto. Y me hace gracia porque dice que los niños los ponen a dormir la siesta en las terrazas a temperaturas siempre bajas. O sea, los abrigan y dormiditos en las terrazas, no en las habitaciones con el aire acondicionado. Y así respiran el aire frío que mantiene a los virus alejados. Mientras que nosotros, dentro de, a lo mejor pues nuestras menos costumbres, ponemos a los niños en ambientes cálidos y entonces la laringitis, la garganta, los mocos, los virus viven en ambientes calientes. Entonces los niños se acatarran muchísimo más y cuando se seca la mucosidad pues vuelve otra vez a producirse, porque la nariz y la garganta necesita tener la mucosidad fluida. Entonces vuelve otra vez a producirse más moco y más catarro.
esta discusión, esto, sin yo saber que era así. Cuando hemos viajado en invierno, por ejemplo, Jaime pone la calefacción y yo la quito. Cuando se duerme, yo voy y quito la calefacción, porque si estás abrigada, me gusta dormir sin la calefacción, porque yo me noto muy... se me hincha la nariz, se me, la respiración, no puedo respirar. Entonces yo voy y quito la calefacción. Y dormimos con el ambiente de la habitación, que ya el hotel, dentro de todo el organigrama del hotel, ya las habitaciones tienen un cierto calor, porque está todo el hotel caliente. Entonces, en esa temperatura, a mí me gusta dormir con la cara despejada y con la calefacción apagada. Y de hecho, muchas veces abro un poquito la ventana y estamos a lo mejor a 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero. Y que te entre ese reflejito de aire frío, y si no, pues con la calefacción apagada. Y siempre estamos con esa lucha. No, a mí me gusta también que esté fresco, porque pasa que, claro, si llegas y hace mucho frío, lo tienes que poner por lo menos para que se caliente un poquito. Pero yo la apago. Sí. Pero... aunque no igual se, en verano, ¿eh? ¿En aunque verano? No hace falta apagarla, lo que hay que hacer es bajarla. Porque yo cuando vivía en Madrid, las casas estaban a 25, 26 grados, no se podía ni dormir del calor. En invierno. Pero fíjate tú, y la gente encantada pues estaba manga corta, y es un error. Fíjate que dice que los niños los ponen a dormir la siesta en las terrazas a temperaturas siempre bajas. O sea, no ponen a dormir a los niños, por ejemplo, en las habitaciones. Sino el problema es que el virus... vive en el ambiente cálido, el calor del cuerpo, y se reproduce, y el calor te hace respirar mal, porque es un calor artificial, no calor de la calle de verano. Pues antes de terminar, se nos olvide, para que trajimos unas fotos del acto del martes en el Paraninfo de la universidad, donde tratamos medio en broma, medio en serio, lo de la profecías de final de año, de final del fin del mundo, para el 2012. Entonces, vamos a ver si vemos las fotos. Y ahí está, en la mesa estábamos Paco Santana, que es el presentador que está por aquí, por la derecha, al lado un joven teólogo, estoy yo en el centro, al lado mío está Calero, el famoso humorista, y el otro chico es un profesor de Historia de las Religiones de la Universidad de Las Palmas. O sea, entre todos pasamos 2 horas, entre pitos y flautas, divertidísimas, porque fue un acto maravilloso, fluyó todo de maravilla. Había un lleno total en el Paraninfo, que tiene capacidad para 600 personas. Si había 3 sitios libres, era mucho. Y todo el mundo, desde el primer momento, me lo decía Caredo, dice Jaime, vengo de Madrid, porque vivo en Madrid ahora, y estoy asombrado cómo ha respondido la gente, no solo la cantidad de gente que hay, sino cómo se entregó el público desde el primer momento a todo lo que decíamos, cómo seguían las bromas, pero una cosa fantástica. Estuvo divertido, muy alegre, muy aplaudiendo cada rato, riéndote a carcajada, porque el enlace de las palabras y el enlace del juego de dialéctico entre ellos. Después Calero ponía su nota de humor haciendo de políticos, haciendo de personajes, ¿sabes? Metiéndose así, dando paso a otros invitados que estaban hablando. Y bueno, la gente se reía, hasta cuando empezaban a hablar ellos mismos se reían, pero se cachondeaban a lo bestia. Y después por la parte un poco científica, un poco seria que daba Jaime, pues la gente se quedaba también un poco como lo que está pasando o lo que va a pasar. Sí, nos dijo una chica que se quedaron con ganas de más, de que les habláramos un poquito más del tema, ¿no? Y que el próximo día 4 de diciembre va a haber otro coloquio, otro tema así en plan simpático también, hablando un poco de lo que es la Navidad, la fiesta, el árbol, la bolita, los turrones, todo lo que es el ambiente navideño, que debe ser también pues divertido. A las 8 también, 8:30 en la universidad. El Paraninfo. Así que todo el mundo que está invitado a ir, es gratuito y se lo pasan un rato divertido con esta gente. Y me hizo gracia porque el compañero de Paco está en Madrid, el que hace, el de Piedra Pómez, el que hace de... Gregorio, de Chona. De Flaquito, de Chona. Está en Madrid, y entonces con esto de Madrid, no, perdón, en Barcelona,
y con esto de la separación de Barcelona, dice, a saber si lo dejan venir, porque igual tú tienes que hacerse el pasaporte. Qué bueno. Entonces dice, está divertidísimo, porque yo cuando digo eso lo del pasaporte, dije, a saber, dice, vamos a prepararnos porque igual no lo dejan salir porque necesita el pasaporte. O sea, fue notas curiosísimas, fue y muy puntuales, muy, muy divertida. Ya, yo me reí todo lo que quise con el pasaporte. Digo, hay que hacérselo. María Barcelona. También pero, tiene... Pero había un gentío. Eso denota el interés que hay en ese tema, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, te digo la verdad, ya te digo, Calero que va a actos en Madrid, dice que no... vamos, allí es raro que se llene de tanta gente cualquier acto de este tipo, ¿no? Sobre todo charlas y conferencias, ¿no? Y estaba el hombre privado de ver aquello aquí, ¿sabes? Sí, yo creo que parte es por el tirón del tema, ¿no? El tema. Claro, claro. El tema atrae. Sí, pero bueno, lo que yo les dije a ellos que nos han vendido una moto que no es. Es decir, que los mayas no dicen que se va a acabar el mundo en el 2012, el 21 de diciembre. Lo que dice el calendario maya, porque ni siquiera es una profecía, sino un calendario, que el calendario maya resulta que se compone de eras de 13 años y la era actual termina el 21 de diciembre de 2012. Cuando se termina esta era, empieza otra, también de 13 años. Eso es lo que dice el calendario maya. Y también dice que el cambio de era suele traer un cambio de mentalidad y cambios en el mundo y tal, pero no que vaya... También. O sea, que lo que pasa es que entre Hollywood, los periódicos, esto y lo otro, pues le han dado ese sentido, ¿no? También las crisis son eras, porque cada 13, 12, 13 años viene otra bajona. Así que ahora cuando remontemos esta, pues que echen por delante 10, 12 años, 13 años, que volverá a haber otra. Y además, y en parte tienen razón los mayas, porque estamos entrando en el final de una crisis o en el punto clave de una crisis y de aquí en adelante tendrá que haber un cambio de rumbo para que todo vaya bien, ¿no? Y salir de este agujero en el que estamos. O sea que en ese aspecto sí coincide, ¿no? Sí. Pero no todo ha de ir bien, 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 y no todo ha de ir mal, 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 mal. Tiene que haber un equilibrio. Momentos mejores, momentos peores, pero no tan peores como ahora. Lo que pasa es que esto es hundir la flota. Estamos tocados, ¿no? Cuando jugamos a los barquitos, tocados. Es que esto es hundir la flota. También están revueltos también los médicos en Madrid con mucha privatización de hospitales públicos prácticamente. Sí, sí, precisamente por internet hemos firmado un apoyo a que no se venga abajo el hotel de el hospital de Móstoles, se llama Reina Eugenia o María Eugenia o así, porque la gente está echándose manos a la cabeza, como le quitan a ese gran barrio, un barrio trabajador, en las afueras de Madrid, su hospital, que es un hospital que además de prestigio, que lleva 150 años. Eso es una locura. Y entonces, pues, en eso estamos, ¿no? Mira, pues sobre eso hay una nota que dice que muchas cosas están cambiando en España, la sanidad, la educación, y todo eso se está transformando. Exacto. Los medios de comunicación, los flujos de información, las relaciones sociales, la política, la economía, el control social. Y dice, pero que hay cosas que no van a cambiar nunca, que son los enfermos y las enfermedades y todo lo que trae detrás. Dice que verdad es que la medicina cada día ofrece un aspecto más amplio, unos procesos más evolutivos, unos diagnósticos mejores, unos nuevos tratamientos. Total, que en el fondo seguimos necesitando un médico que nos acompañe y nos oriente cuando estamos enfermos. Nos guste o no nos guste, pues siempre tenemos que ir al médico. Y nos comenta también la prensa que hay problemas complejos que ocasionan un sufrimiento, un impacto en la vida del paciente, y que necesita una máxima atención, y que un médico no puede estar 6 minutos con un paciente porque a lo mejor ese paciente necesita más. Pero dice que sobre todo esto aún hay más cosas. Dice que cuando falta algún médico con estos recortes, el 25 o el 33% de personas que ese médico tiene, pues resulta que le meten más personas. Entonces, si con cada uno tardaba 6 minutos, pues al ponerle más personas, pues tienes que tardar menos minutos. Y entonces ir despachándola así como venga, entrar y salir. Entonces no están de acuerdo. Pero un grupo de médicos que son jóvenes, pues han hecho entre ellos un documento, se han gastado 1.900 euros y han hecho un documento donde ellos son independientes sobre la versión y la vida y la salud de la sanidad
a los ojos de los médicos de familia. Los médicos de familia los necesitamos, porque son los que a lo mejor con un déjame entrar y un hablar, pues resulta que te quitas la angustia y ya no te tienes que tomar una pastilla, sino te desangustias y ya te curas con eso, simplemente. Y dice que afortunadamente parece que un grupo de profesionales que no aceptan recortes en la creatividad de todas estas cosas. Entonces son grupos fuertes que están haciendo un pequeño vídeo, una pequeña película, para que la gente lo vea que el médico de familia se necesita. Y seguir tratando de dar lo mejor de nosotros mismos, dicen ellos, y seguiremos para que prevalezca el sentido común sobre la sanidad y sobre las personas que estamos, que están los médicos, pues tratando y ayudando. Y claro, si nos recortan todo eso, que es lo único que tenemos, que nos pueden alentar, pues muchas veces la salud va a veces en el consejo del médico, que te da a lo mejor un temargín y con eso ya te quedaste bien, pero te ha dado la pastilla. Y necesitamos los médicos, pero tanto recorte, como dice Jaime, quitando ese gran hospital, donde es un hospital de investigación también. Entonces, ¿qué hacemos? Ayer comentaban precisamente en la reunión que tuvimos, donde que los médicos, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, que nuestros talentos se están yendo fuera. Entonces se nos están yendo los jóvenes, se nos están yendo la gente con iniciativa, la gente que son científicos, la gente que están investigando, y hasta ahora investigan fuera y nosotros nos quedamos así. Igual que cerrar ahora el departamento de cardio en el materno. Ahora estos niños, ¿qué pasa? Según tengo entendido, van con un avión que es de, sí, pero que es de hélice. Entonces imagínate lo que tarda de aquí a Sevilla, repostar para luego llegar a Madrid. Esos niños que tienen que ir totalmente quietitos, tú imagínate el problema, aparte el desplazamiento del papá o de la mamá que tenga que estar allí, o si viene también el gasto del avión, claro. Y no sé, eso es un tema. Por lo visto, lo que estaba pasando ahí es que estaban viniendo a Las Palmas unos médicos de una clínica de italiana, Milán, que por lo visto es lo mejor que hay en cardiología, ¿no? Y entonces, según Paulino Rivero, le sale muy caro, a pesar de que tiene una ayuda de Europa para cardiología. Entonces prefieren hacerlo en Madrid. Otra versión es que lo que realmente quieren es llevárselo a Tenerife. Ahora montan el pollo, que la culpa es del PP y de Madrid, de los recortes, y dentro de un tiempo nos dirán, no, vamos a pasarlo aquí. Sí, cuando el tema se olvide un poquillo. Cuando la gente ya, exactamente. Se ha olvidado el tema. Pero vete a saber si es así. Qué fuerte. También recordar que el próximo miércoles, día 14 de noviembre, es la huelga general. Ay, sí. Una huelga que el Partido Popular dice que es una huelga política, es una huelga social, bueno. Afecta a todos los sectores. A todos los sectores, parados y no parados. A todo el mundo, sector educativo, el sector sanitario, el sector de servicios sociales y el sector, por supuesto, de empleados públicos. Pues mira, hoy mismo anuncia Iberia el despido de 5.000 trabajadores. Iberia. O sea, que tendrán que ir a la huelga también. También, ayer venía también una noticia de un expediente de regulación de empleo en la agencia de viajes del Corte Inglés. ¿En la agencia de viajes? Del Corte Inglés. Que claro, ya realmente tú no vas a una agencia de viajes, te sacas la tarjeta por internet, ¿no? También es verdad. Todo el tema de usted, claro. Cuando vuelan con... Pero bueno, pero esa gente de viaje del Corte Inglés las pueden poner en las tiendas. Le reducen la jornada. Vale. Y hay personas a lo mejor que... Sí, los que han llegado los últimos. Pero ajustan y determinado tipo de cositas que van a hacer. Les hacen ajustes. Y en eso está el tema, pero realmente la gente viaja a Madrid o viaja a cualquier país ya... Desde su casa saca el billete. Desde su casa saca el billete con el tema... Pero tú crees que con estos ajustes, esto es echar a la gente a la calle, este paro tan grande, España va a salir adelante con la tontería que has dicho de para el 2013. ¿Estamos hundidos? Es que estamos... El 2013 va a ser un año peor todavía, más hundido. Porque dice que iba a subir el paro. Estamos en 5 millones y pico. Que se lo digan a la ministra de Empleo, que ella ve... Ya ve mosca. Ella no sé lo que ve, está en, no sé, en la luna de Valencia tiene que estar, porque ella ve datos esperanzadores. Datos esperanzadores son
que la familia se ha mantenido por los abuelos. Brotes verdes. Brotes verdes o no sé qué historia. Hombre. Brotes verdes echa la ensalada. ¿Entiendes? Pero, brotes verdes de soja. Y aparte de eso, también la encuesta de sí revelaba que Mariano había bajado bastante. Y entre los ministros peor valorados está el ministro Wert de Educación y ella, la de Empleo. Oh, claro, la de Empleo. Pero después el PSOE se ha estancado, porque es que vamos, también... Y ahora ha llegado a un acuerdo, Rubalcaba, con Rajoy, para los desahucios. Bien, pero, para no, evitar los pero desahucios. No se hizo antes, cuando estaba gobernando el PSOE. No, porque el PP no quería. Porque el PP no quería. O sea, le hizo el boicot. Ayudamos a nuestros amigos los banqueros y a la gente lo dejamos en la calle botada. Eso ha sido también la presión social de los movimientos. Sí, sí. Que la ciudadanía se ha movido a través de plataformas de estos desahucios. Y los jueces mismos. Claro, sí, y los jueces ahora se ponen de parte de que, de parte de esos movimientos sociales, antes dónde estaban. Hombre, y también la Unión Europea ha dicho que también que son cláusulas abusivas. Claro. Abusivas todo el tema este de las hipotecas. Hombre, pero es que fíjate una cosa, vamos a ver. Si todos los días echan a 530 familias, que son 530 casas que cierran, sí, y que con niños incluidos. Con niños y ancianos. Cuatro miembros de familia, porque hay miembros que tienen tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos. Bueno, pues vamos a poner más que cuatro. Estamos hablando de, si son 500, son 2.000 personas a la calle. Diaria. Diaria, 2.000 personas a la calle. ¿Dónde se van 2.000 personas? Porque se va a convertir España en los vecinos de esos desahuciados en casas de acogida. Pero hay mucha gente que no puede acoger una familia con cuatro hijos, con dos hijos, o con el abuelo, la madre y los tres hijos. No van a poder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son 2.000 personas en la calle deambulando? Con la mochila al lado y acostándose en las aceras, porque en algún sitio tienen que dormir. Claro, por eso tienen que arreglarlo. En los zaguanes de las casas, porque si tú no puedes acoger a personas, no toda España va a acoger a todas esas personas. Y albergues para tanta gente no hay. Claro, hay familias que no tienen padres. O sea que hay madres jóvenes con que los han echado a la calle, pero que no tienen dónde ir, que es que no tienen, que va a la calle con los niños. Una solución buena es lo que ya se ha planteado por ahí. Dejarles las casas y pasarles un alquiler mínimo. Un alquiler social, ¿no? Que puedan, de 50 euros, 100 euros, que puedan pagar, aunque sea de por vida. Y así ir pagando al banco lo que... Pero... Sí, pero con un alquiler, pero eso va a beneficiar para su hipoteca. Se le iba restando, se le va restando su hipoteca. Sí, sí. Bueno, pues que lo haga. Claro. Porque mira, eso va para la hipoteca. Entre todos los vecinos. Porque no sacamos nada con la dación en pago. La dación en pago es que te vas a la calle. Te vas a la calle. Pero no, hombre, ese no es el tema. Pues entonces toda esa gente en la calle, ¿qué hace? Claro, un padre. En España, como dice Menchu, se llena de mendigos. Y eso, ¿no? Al final. De mendigos que no eran mendigos. Al final hay una revolución. Porque esta gente estará desesperada y ya se sabe. Sí, sí. Y eso se tiene que parar como sea. Hombre, claro. Como sea, hombre. Pero que es una mendicidad que no son mendigos por ser mendigos, sino que te obligan a tirarte a la calle con tus hijos. Claro. Entonces niños que no pueden ir a la escuela porque es que no pueden. A ver que dónde viven, dónde comen, dónde duermen. Ahora, también es un crimen que una persona que gana 1.000 euros al mes le dejo una hipoteca de 1.200. Claro, eso los bancos. ¿Usted cómo lo paga, hermano? Los bancos han tenido... Ahí es tanta culpa el banco como la que firmó. Se dieron mucho ahí a lo lailo. Muy una lailo. Cosa que tú dices, porque, pero bueno, esto, ¿cómo se come esto? El problema quien lo produjo. ¿Quién lo produjo fueron los bancos? Pues que lo arreglen los bancos. Sí, ellos con sus indemnizaciones millonarias. Uh-huh. Mira, pues estos días también declarando puestos de estas personas. Nuestro Suárez del Toro. Suárez del Toro. Dice que él no sabía nada de finanzas. Oiga, pues si no sabe de finanzas, ¿qué se hizo? Pues, fíjate. Bueno, total, que nadie sabía nada de finanzas y todo el mundo estaba ahí, pero eso sí. Y cobrando. Y cobrando con sus indemnizaciones millonarias. Comisiones millonarias. Por cada reunión que se sentaba en el Consejo de Administración. Y nada, y aquello ahí, todas esas reuniones, todos esos balances de cuentas, ¿estaban en qué? Estaban en arameo, digo yo, no sé. En Bavia. Todos en Bavia mirando para el techo, incluido Rato. No, yo es que no sé nada, yo tampoco. No, a mí lo más que me gusta de esto es que tiene unos abogados chapó, que los defienden como Dios. Sí. Esos abogados hay que tenerlos ahí para los juicios que tenemos. Pero hay estos abogados que se creen que los jueces son bobos. Porque, o sea, una pero cosa madre que tú mía, dices. Fuerte Jaeta tiene la cara. Es que. Sí.
Vamos, Menchu, que ya vamos terminando, pues, vamos con tu... ¿Cuánto cobraban por dieta? ¿Por cada reunión que se sentaban a decir boberías allí? No sé. Cosas que no, de las que no entendían, por lo visto. Sí, por lo visto. Por no entender nada, y estar sentadito allí una hora, cobraba cada uno de ellos 136.000 euros. Pues nada, pues fíjate si ganan. En traducción, pesetas son muchos millones. 136.000 euros. 100.000 euros son 6 millones de pesetas. Pues imagínate. Pues vamos a entusiasmarnos. Vamos con Eduardo dice, Criado. Dice que la prensa no habla del entusiasmo, no se publican artículos ni reportajes sobre el entusiasmo. Sin embargo, nos dicen que escuchemos a cantantes, deportistas, personalidades que han conseguido el triunfo en la vida a base del entusiasmo. Dice, lo conseguí porque me entusiasmé. El entusiasmo me ayudó a conseguir lo que hoy soy. Sí, puse mucho entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo y entusiasmo. Admiremos a una obra y acabarás entusiasmada con ella y la compra. Dice, hay siempre una persona o unas personas que pusieron entusiasmo. Hay mucha habilidad distinta. Profesionales, artistas, sociales, todas diferentes. Cada uno de nosotros es hábil en algo y lo mejor que otros en algunos y valores y cualidades más que otros. Dice, así que hay que hacer fuego y hacer hierba con el agua hirviendo y tener mucho entusiasmo en esta vida. Y todo lo que consigue, lo consigue con entusiasmo. Seguramente, Jaime, que esos que se sentaban a hablar, se sentaban con entusiasmo. ¿Cobraban por ello? Se entusiasman por lo que iban a cobrar. Claro, como no tenían nada. Ya estaban entusiasmados. Estaban entusiasmados. Bueno, vamos a sentarnos todos a hablar de algo que no entendemos. Muy bien. Venga. ¿Cuánto cobramos? Tantos. Venga, me quedo entusiasmo. ¿Te das cuenta? Pero conseguían su meta. Me quedo lo que haga falta. Venga, lo que haga falta. 2 horas, 3 horas. Esto para mí. Bueno, dice que hoy también es un buen día para mantenernos, para mantener el pulso con tus demonios interiores y acabes venciéndolos. Porque hoy estarás más fuerte que nunca y podrás dormir y luchar contra esa fiera. Intelectualiza tus pensamientos, tus instintos y tus emociones y tus sentimientos. Pon entusiasmo en tus sentimientos. Dice, y verás las cosas con mayor claridad y con menos dramatismo. Dice, no tienes que reprimir tu parte negativa, sino simplemente es ganarle a la parte negativa. Sí. O sea, poner entusiasmo que viene a colación con los impulsos de Eduardo Criado. Y tu número para hoy es el 47. 47. Pues yo compré hoy un número terminado en 7. Pues para el sorteo, por si no lo saben, hay que comprarlo. Para el sorteo el domingo. Del 11, que se juegan 11 millones de euros. Con 11 premios gordos también. Pues yo compré hoy del 7, el número 7. Pues el 47. Yo no compré del 7, pero compré uno también. Pero bueno, dicen que el número que suele que salir por estadística es el 8 y el 5. Estadísticamente, el 8 es el que más se ha repetido siempre en los premios. Y el 5 también. Después, y el 3 también. Que cada cual se compra mucho. Pero en estadística está así, el 8 y el 5. Y en Telde últimamente cae mucha lotería. En Telde, sí. Mucha, el otro día cayeron varios premios. Telde tiene muchísima... Hombre, también es un lugar donde la gente compra mucha lotería. Mientras más compres, pues siempre más sí. Tienes más posibilidades. No, bueno, no, pero aparte de eso, pero que la frecuencia es muy alta. Que es muy alta, o sea, es la donde más se reparten premios de la 11 de la lotería, de cualquier cosa. Hasta en general, porque la gente juega mucho también. Lo bueno es que le toca a gente sin trabajo. Exacto. Y ya está. Bueno, de todas maneras, últimamente... Y que no se lo gasten entre días. Entre días, sí, que después se vuelven locos. Pero últimamente, en estos últimos años, los premios de la lotería, a mí me ha encantado cómo ha caído, porque ha caído a muchísima gente repartido y les ha arreglado el cuerpo a muchísima gente. No ha caído muchísimos millones a una sola persona, sino ha sido un puñadito de millones, hablamos en pesetas, a muchísima gente y les ha arreglado la situación. El cuerpo. El cuerpo, la casa, el colegio, los niños. Bueno, todo, claro, ha arreglado todo. Me ha encantado. Y que caiga siempre así la lotería, difuminada. Saca a Los Ángeles, Mayor. Vamos a Los Ángeles y también otro apunte, por si no lo sabían, que con entusiasmo está trabajando la agencia tributaria en toda la península, va a aquellas empresas en las que tienen algún embargo. Y le cogen la caja del día, pues el otro día en una discoteca en la península y tal, una sala de fiestas, llegaron allí pues los inspectores de Hacienda con su notificación y arrancaron con la caja del día, que eran 7.000 euros, o sea que ojita el dato, o sea, primero están así. ¿Ah, sí? Recaudando. Recaudando.
O sea, como lo, en la con época de los, de, dinero los, negro, entonces. De los señores feudales, cuando sí. iban por allí y se llevaban... Pero aparte de eso, con, o sea, con las salas de fiestas llenas de gente, da igual, ellos sí, entran sí. por ahí para adentro, pum, 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 pum. A ver, claro. ¿cuánto tienen ahí hoy? Dame tanto. La recaudación de la caja, pim, pam, tener encargado, fum, 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 y lo que están también temblando son todos los equipos de fútbol que deben dinero. Sí, sí, bueno, pero es que los equipos es una pasada lo que deben. Ahora está también el Asturias, que creo recordar, o el Deportivo también con el tema. Pues chicos, que paguen, que para eso bien, sí, bien sí, te cobran sí, las sí. entradas. Me parece muy bien, que si tú pagas impuestos, que vaya a la agencia tributaria si no, le bajen, y le meta mano que ahí. Que le bajen el sueldo a los futbolistas, sí, y a los directivos y ya están. Pues estamos en la época del año 1300, 1400, donde el señor feudal iba a coger el tributo de los garbanzos, los millos y los trigos a los trabajadores. Me salió una que ya me ha salido, ciclos lunares. Ah, mira. Mira. Arcángel Aniel. Pero fíjate que hablamos de la luna en lo de Venecia. Estamos hablando exactamente de la luna. De, y del sol. Del sol, del tránsito, del tema del zodiacal. El cambio. El sí. cambio. El cambio. El cambio. El cambio, exacto. Sí, y cómo afecta esa luna a tu energía, a tus manifestaciones. Y a muchos locos. Sí, porque claro, los ciclos que tiene la luna, menguante, llena, los cuernitos de la luna. Estos días creo que no está llena, ¿no? No estoy lo sé. Segura ahora, no estoy lo segura. Sé. Bien, pues Arcángel Aniel, date cuenta de cómo afecta la luna a tu energía y manifestaciones y aprovéchate de estos ciclos. Ah, estupendo. O sea, que nos tenemos que aprovechar y todo con entusiasmo, ¿o no? Lo que decían los pintores venecianos. Los pintaron, exactamente. Que los astros también influyen claro que influye, los astros. En lo que ocurre en otros astros, ¿no? En este caso, la luna sobre la Tierra. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, pues lo dejamos aquí, compañero. Gracias, Jaime, por estar aquí. Gracias, Menchu, por estar vale. aquí. Bueno, y bueno, y recordarles que el próximo miércoles, ya lo diremos, pues es la huelga general, 14 de noviembre. Y creo, ya la avisaré, que parte de aquí, en las Palmas de Gran Canaria, desde la Plaza de la Victoria, a las 6 de la tarde, aunque por la mañana hay manifestaciones puntuales de determinados sindicatos o de determinadas organizaciones. Gracias. Muy buenos días, Gran Canaria. Si acuden al sur de la isla o se desplazan, tengan mucho cuidado con la carretera.